Ayer Guayaquil vivió un intenso caos vehicular por el cierre del paso a desnivel en la intersección de la avenida Pedro Menéndez Gilbert y Plaza Dañín, debido al incendio debajo del puente por un presunto robo de cables. La situación empeoró alrededor de las 17 horas cuando cayó un torrencial aguacero. Una fuerte lluvia acompañada con tormenta eléctrica anegó las avenidas principales de la urbe porteña, como la Juan Tanca Marengo, Avenida de las Américas y calles como la Tulcán y Esmeraldas. En un invierno normal, estando casi en el mes de mayo, la temporada de lluvias debería ir cesando. Sin embargo, el ingeniero Carlos Naranjo, analista regional del INAMI, indicó que las lluvias continuarán durante este quinto mes por el persistente calentamiento de la superficie del mar, pero con una intensidad variable. Pueden haber lluvias dispersas, débiles, incluso hasta moderadas, pero con la intensidad de una tormenta como la del día de ayer, hay pocas probabilidades que se dé eso. Las lluvias suscitadas en los últimos meses son propias de la temporada invernal. Su incremento se da por el calentamiento inusual de las aguas del mar. Esto levanta la sospecha y eleva las probabilidades de la llegada del fenómeno de El Niño. Si bien es cierto, tenemos ese calentamiento en la superficie del mar. Y por eso sí es bastante probable que se dé un evento del Niño, que ese calentamiento que está frente a nuestras costas se extienda hacia lo largo del Pacífico Central. Y sí es probable, aún no es algo certero que se vaya a dar, pero si hay una alta probabilidad de que se dé un fenómeno del Niño, sobre todo, pero en el segundo semestre o inicio del 2024. ¿Qué intensidad tendrá? ¿Será débil? ¿Será moderado? ¿O a lo mejor fuerte? Esa es la incertidumbre que se tiene. En este proceso de formación del evento de El Niño, se podrían esperar precipitaciones a lo largo del 2023. Incluso las temperaturas estarían un porcentaje sobre lo normal. Sobre todo las temperaturas mínimas y las temperaturas máximas. Y una sensación térmica algo elevada, con una humedad relativa también que esté algo elevada, por las condiciones atmosféricas que tenemos en nuestro país. De acuerdo al INAMI, la precipitación de la noche de ayer fue de 104.8 milímetros en las últimas 24 horas, registradas en la estación del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Informó para UCSG Noticias Daniela Falqués.